Bienvenidos a esta temporada. Veinte. 2020-2021. Vamos allá. Mi carrera con Huracán en los Lakers. Vamos al entrenamiento, como siempre. Un día sí, un día no. Un día sí de entrenamiento, un día no, ¿vale? Vamos a practicar los tiros libres. Tiros libres y triple, ¿vale? Y lo que nos diga el entrenador, claro está. Wow. Tiro. Triple de la esquina, vamos. Dale. Espérate, ¿a dónde vas, loco? Quédate donde estás, aquí. A ver si lo hacemos bien. No. ¿Vale? Algo muy tarde. No lo consigo mantenerlo en su sitio. Uy, casi. Lo meto todo, pero... Arriba. Fiché por los Bulls, pero me decidí a irme a los Lakers. Estuve en los Bulls, pero me fui. Negocié el acuerdo y me fui a los Lakers. Venid para acá. El entrenador nos llama. A ver. Para, pum, 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 pum. If we can improve our shooting percentages, we stand a better chance of winning games. Break down into your spot so we can run some shooting drills. Vale. De contra de, vale. Y dentro, vale. Dentro, sí, señor. Dentro. Señor, venga, el último. Y dentro. Y termina así. Somos unos máquinas. Esto es lo que más me cuesta hacer, defender un poquito. Bah, tío, no. Me... No, tío.
Qué va, no lo consigo, tío. Toma, tapón para ti, guapetón. ¿Eh? Bien, bien, bien. No, tío. Joder, tío. No, tiene que ser más rápido. Tiene que ser más rápido, tío. Bueno, dos estrellitas, bien, bien, bien. No. Vale. Tiro. Vale. Descendo ahora, ¿vale? Ok, bien, muy bien, empezamos bien. Uy, no. Perfecto. Perfecto, vale. Uy, casi. Ah, algo muy pronto. Ah, muy pronto. No, para allá, para allá. Quedan 2, 18. Venga, niño. Ah, vale, vale. Está bien, está bien. No pasa nada. Tiro, vamos a ver. Desde lejos. Buah. Un tiro fallado. Oh, muy bien. De 20 e... Uy, casi. Es difícil, ¿eh? Quedan 8. ¡Wow! Excelente, sí, señor. Vamos mejorando, venga, vamos. Aquí es más difícil. ¡Ah! Fallado. Dos fallos. De 20 he cometido dos fallos. Vale. Diecisiete, no está mal, no está mal. Déjame a ver si puedo. Ya viene a molestar ya. Vamos a los tiros. A los tiros libres. Para pa pum 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 pum. Para pa pum 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 pum.
Vale. ¡Oh! ¡Dentro! Vamos, niño. Vale. De 20, toma. Dentro. Dentro, sí, señor. Dentro, 18, bien. Veintidós. No, ya en 22. Qué cagada más grande. No está mal, no está mal, no está nada mal. El entrenamiento ha concluido, vale. Muy bien. ¡Dentro! Vamos a salir de la cancha un momento. Noticias. Mensajes, no hay nada. Solo 4 puntos para Saboni y la victoria para los Lakers contra los Pitch. Un buen partido de Huracán. Thank you.
Vale. Próximo partido. Los Milwaukee. Milwaukee. Va. Esta, vale. Los Milwaukee. My finger is on the button. Push the button. All of the details. Welcomes you to the following presentation of the NBA. This is my forward from Greece, number 34. Miguel Serrano y conmigo están Anthony Daimiel y Jorge Quiroga para analizar el partido. Tenemos a los Lakers de Los Ángeles. Se enfrentan a los Bucks de Milwaukee. Antes de que empiece el partido, echemos un vistazo a los quintetos iniciales. Deben de estar nerviosos, Jorge. Reciben a un equipo que suscita mucho interés, que llevará mucho público al pabellón. No pueden fallar. Y evidentemente ese público les va a apoyar, Anthony. Deben aprovechar al máximo esa energía que les transmitirán los aficionados. Este encuentro promete. Ganan el salto inicial los Lakers. LeBron en el exterior. Posición exterior para Green. Huracán. Venga, vamos. Desde la esquina. Aquí tenemos a los Bucks. Antetokounmpo en el exterior. Antetokounmpo machaca. LeBron en la banda. A la zona. ¡Ah, no! Tapón de Howard. El balón sale del campo. Milwaukee para la posesión. Aquí tenemos a Bledsoe. Terminó su último partido con 12 puntos. Falta rápida para él en el primer cuarto. DiVincenzo en el exterior. Le han vuelto a taponar. Posición exterior para Green. El balón le llega. ¡Oh, qué bonito! Huracán. ¡Vamos! Sí, aprovechó la asistencia de Davis. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Intentan encontrar el modo de anotar. Les está costando abrir la lata. Salen con mucha rapidez. Huracán aprovecha el contraataque y la revienta. Me gustan las transiciones rápidas. Muy buena jugada. La defensa no pudo hacer nada. Y nos acercamos a los dos minutos jugados del primer cuarto. Antetokounmpo con el balón. Atentos a sus estadísticas. No hay palabras para describir su rendimiento en ataque. Media unos 30 puntos y medio por partido. Es la primera vez que va a la línea. Esta temporada anota un 72% de sus tiros libres. No es espantoso, pero tampoco puede alardear. Y este año está peleado con la línea de personal. Está muy por debajo del porcentaje que logró el año pasado. El balón le llega a LeBron. La primera asistencia del partido. Y estamos en el primer cuarto, dos minutos jugados. ¡Mola! Suspensión de... Espera un momento. ¡Cisco! ¡Mola! ¡Cisco! ¡Gracias por el follow!
Sergio Sánchez 8, gracias por el follow. La línea de fondo sale un poco largo. Comienzan con uno de 5, siguen buscando las. Toma, para ti. Bienvenido. Sí, se van a escapar en el marcador. El buen baloncesto del que hacen gala les permite ir sumando poco a poco. Bledsoe en el exterior. Ya se han jugado poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Esta vez Milwaukee no consigue anotar. Había demasiados defensores para anotar con su acostumbrada pericia. Green desde la línea de 3 puntos. Y otro triple para los Lakers. Los tiros siguen entrando y se están escapando en el marcador. Sí, están pasando por una buena racha. ¡No! ¡Let's show! ¡Buah! ¡Se apoya en el tablero! Se me escapó. La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada. Y este jugador no perdona bajo el aro. El balón es para los Lakers. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. Será de Eric Bledsoe. Y convierte el primero. Y convierte los 2 tiros libres. Empezará a jugar Milwaukee. Van perdiendo por 10. ¡No! Lanza un alley-oop. ¡Ah! Y nos acercamos a 3 minutos. ¡Toma! Ya cuentan con una buena ventaja gracias a sus buenos porcentajes con el tiro. Sí, han anotado bien desde el salto inicial y no han bajado el ritmo. Le llega el balón a López. Otra vez Bledsoe. ¡Hierra el tiro! Ahora jugarán los Lakers. Está sufriendo con su tiro en este cuarto. Le cuesta anotar. Hasta de LeBron. No han perdido el tiempo. Ya tienen una buena ventaja. Están bien en ataque y en defensa. Sí, salieron muy enchufados. Están muy concentrados. Aquí tenemos a Antetokounmpo. Atentos a sus estadísticas. No hay palabras para describir su rendimiento en ataque. Promedia unos 30 puntos y medio por partido. Huracán. Otra vez en los Lakers. Fíjate, 3 de sus últimas 5 canastas han llegado gracias a asistencias. Hay que decir que están moviendo muy bien el balón. Aquí está Antetokounmpo. Le defiende Davis. Antetokounmpo penetra. Los Lakers con el balón. Ganan por 12. Al centro. Davis. Jugada. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de... Hola. Gracias, compi. Gracias. Antonio41. Bienvenido. Gracias. Meter canastas. Gracias por los follows, ¿eh? Antetokounmpo en el exterior. Se me va. De más de 4 metros. El rebote es para los Lakers. Parece que se le ha desviado el punto de mira en este cuarto. El balón le llega a Davis. Huracán. Mira. Otra vez en los Lakers. Dentro. Se puede jugar mejor. Un cuarto excelente. Tengo que mejorar la faceta defensiva. Tiene al defensor encima. Adetokounmpo. Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada de 3. Está dejando claro que es una de las referencias para remontar este partido. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. No es su mejor estadística. Me refiero a su rendimiento con la personal, por supuesto. Cifras muy bajas. Y sé que está molesto por tirar tan mal desde la personal. Así que hará todo lo posible por mejorar sus cifras. Davis. Le toca defender a Antetokounmpo. Y consigue recuperarlo. Tapón de LeBron. Salen corriendo. Y mate de Howard. Bueno, parece que su plan es evidente. Salir rápido en las transiciones. Y de momento les está funcionando bien. Han conseguido muchos puntos al contraataque. Let's
Show con el balón. Es objeto de una defensa intensa. El balón le llega a Antetokounmpo. Seis para tirar. Por encima de Davis. Esta vez Milwaukee no consigue anotar. Allá van. Toma, para ti. El tiro de Green es bueno. Las cosas les están saliendo desde los primeros momentos. Esta ventaja la deben a su acierto en la zona. Antetokounmpo en el exterior. Giannis. ¡Dios! Antetokounmpo la hunde para abajo. Huracán. Le defiende Bledsoe. Adentro. ¡Oh, qué bonito! Sí, señor. Con el balón. Casi todas las noches es básico en ataque y su media casi alcanza los 16 puntos por partido. Sus fallos están lastrando al equipo. ¡Ah, mira! Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Bledsoe con el balón. La presión es intensa. El balón le llega a Todd. Antetokounmpo por la izquierda. Por encima de Davis. El rebote cae en las manos de LeBron. Así es exactamente como hay que defenderle. Sabes que siempre hay que estar pendiente de este jugador. Están moviendo el balón a la perfección, Jorge. Desde luego, 10 de sus 12 últimos puntos han llegado gracias a asistencias. Sale Magri por Howard. ¡Dentro! Y aquí está Bledsoe. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho tiempo muerto. Los Bucks. F5, señores. F5, ¿vale? Espérate. Si se clava, F5, ¿vale? Tiempo muerto. Vamos. Quedan 5 segundos de posesión. Y aquí está Bledsoe. ¡Lo necesitan! Se lleva el gato al agua, Green. Está siendo un cuarto muy difícil para él. Las cosas no le están saliendo. McGee. ¡Oh! Y dentro, pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Así se ataca el aro. Llevan 5 tiros seguidos desde la pintura. Hacen lo que se les antoja en la zona, así que deberían seguir atacando el aro. El balón es para los Bucks. Posición exterior para Hill. El balón le llega a Antetokounmpo. La suerte le abandonó. Jugarán los Lakers. Y McGee. Lo hacen parecer fácil. Están muy metidos en el partido. Tanto en ataque como en defensa. El desequilibrio es patente en el parqué y en el marcador. No hay opción. La juega Antetokounmpo. Lleva 11 puntos en el partido. El rebote le cae a McGee.
y le toca a los Lakers. Al interior, Davis machaca. Otra canasta que se suma a su ventaja. Están siendo mejores en todos los aspectos del juego. Desplegar un rendimiento semejante en el pabellón rival lo hace todavía más impresionante. Los Bucks piden tiempo muerto. Me gusta lo que estoy viendo de Huracán. Está en racha. No sé si podrán frenarlo, pero al menos deben encontrar alguna manera de hacerle trabajar más para anotar. Ahí estoy yo. Han estado muy desafortunados en estas últimas posesiones. Ahora es cuando deben ser pacientes y buscar una situación clara de tiro. ¡Bomba va! Bonita bandeja de Hill. Lo más complicado de ese tipo de tiros es el momento de soltar el balón. Le llega el balón a McGee. Huracán. Y otra canasta para los Lakers. Si mantiene un nivel parecido, podríamos estar ante una de las mejores actuaciones individuales de la historia. Ya lleva 7 de 7. Es evidente que está jugando a otro nivel. ¡Triple! ¡Hill! ¡Y convierte el triple! Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. Los Lakers con el balón. McGee. Y los árbitros pitan falta en el tiro. Vale la canasta e irá a la línea. Jorge, en los últimos ataques están dando una clase magistral de pasar. Sí, Anthony, y en los últimos 4 han logrado anotar gracias a asistencias. Esto se llama trabajo en equipo. Aquí tenemos a Thor. Intenta inaugurar su cuenta particular. Tapón de Davis. Y aquí llega el contraataque. Ah, no, vale. Aprovechó la asistencia de LeBron. Su nivel de acierto está siendo espectacular en el primer cuarto. Sí, los tiros les están entrando y han comenzado el partido de la mejor manera posible. Hill con el balón. ¿Pero qué dice? Terminó su último partido con 11 puntos. Ya lleva 2 faltas. Tiene que estar listo para que no le piten la tercera. Todd cubierto por LeBron. Esta vez Milwaukee no consigue anotar. Huracán. Anota su octava canasta consecutiva en solo 8 intentos. Está siendo dominante en este cuarto. No son capaces de pararlo. El balón le llega a Todd. No, tío, no. La mete. Joder. Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Huracán. La hunde con autoridad. ¡Dentro! ¡Wow! ¡Machata! Ahora juegan los Bucks. Aquí tenemos a Thor, cubierto por James. ¡Adetokounmpo! ¡Yo, Adetokounmpo este! ¡Machaca! El balón es para los Lakers. Green. Otra vez en los Lakers. Gran visión de juego. Comparten el balón y consiguen otra canasta. Están consiguiendo muchos más puntos que el rival. No, 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 no te despistes ahí, no te despistes. Hill con el balón. Con 7. A la zona. Robo de McGee. Al centro. LeBron. LeBron no se anda con contemplaciones. Qué bonito pase. Y ahí. Machaca. ¡Bestia! Ahora mismo promedia 11 puntos por partido. Aquí tenemos a López. A la zona. Anota la bandeja gracias a la asistencia. Tenía un compañero bajo la canasta y conectó con él con una hermosa asistencia.
Al interior, McGee consigue la canasta. Cuatro canastas consecutivas en este partido. Ha tenido un inicio fantástico. Así es, puede que acabe firmando una actuación estelar. Aquí está Antetokounmpo con 15. Chacho, tío, te pones delante. No hay. Importante en el quinteto de los Lakers. Le falta ya, me cago en la leche, tío. Huracán. Le defiende Bledsoe. López llega para el 2 contra 1. Robo de López. Contraataque, allá van. Bledsoe en el exterior. Mete el triple. Joder. Y los Lakers tienen la posesión. Toma, hombre. Y no tardan en dar la réplica con un triple. Y responden con un triple de su propia factura. Gran reacción tras encajar una canasta exterior. El balón le llega a Korver. Antetokounmpo en la banda. Otra vez Korver. ¡Adetokounmpo! El rebote cae en las manos de LeBron. Dicen que quien domina los tableros gana el partido. Y ellos han controlado los rebotes completamente. A ello deben la gran ventaja de la que... 15 asistencias. ...encontrar a hombres desmarcados en casi todas las jugadas. Eso parece, Jorge. Hoy está dirigiendo a lo grande. Bledsoe con el balón. Con 7. Bombea el tiro. La metió. Aquí tenemos a Bradley. LeBron en la banda. Le defiende Korver. El balón le llega a Howard. ¿Mira? Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Dispondrá de sus primeros tiros libres de la noche. No es su mejor estadística. Me refiero a su rendimiento con la personal, por supuesto. Cifras muy bajas. Ha perdido algo de ritmo con respecto al año pasado. Le cuesta un poco más anotar desde la línea. No perdona Howard con el tiro libre. Vamos, Howard. ¡Oh! No logra el segundo. No puedes perdonar los tiros libres. Le están dando a su rival una oportunidad para remontar. Dos contra uno contra Antetokounmpo. López. Joder. López. Ese pase le permitió llegar hasta el aro sin tener que pararse. Adentro. Y mate de Howard. Es verdad que es pequeño para ser pívot, pero tiene un salto tan poderoso que le da igual. Y aquí está Bledsoe, con 9 puntos. El balón está vivo. Ha salido fuera, les toca jugar a los Lakers. Los Lakers con el balón. Huracán. Le defiende Bledsoe. Huracán. 2 puntos más para los Lakers. No ha fallado mucho. Lleva todo el partido buscando buenas situaciones para lanzar. Entra Bledsoe. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar 2 tiros libres. El bonus. De Dwight Howard. Son su tercer y cuarto lanzamientos libres del partido. Anota ambos Bledsoe. Y aquí tenemos a los Lakers. Morris. No se han... Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. Bledsoe con el balón. Casi no tiene espacio. Y convierte. Gracias por el follow. Espera un momentito. Isabel Q, bienvenida, compañera. Gracias por el follow. El mérito es del pase. Están mucho más finos con los tiros en este segundo cuarto. Comenzaron de forma titubeante, pero ya han encontrado las buenas sensaciones y ahora intentan remontar. Está teniendo una grandísima actuación. Aún no ha fallado nada. Y le han
hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. Es la tercera vez que acude a la línea esta noche. Y el primero desde la línea entra. Anotar los tiros libres es una gran manera de volver a meterse en el partido. Consigues puntos sin que se mueva el reloj. Y en este segundo cuarto están mucho más acertados. Todavía no han fallado ninguno. Bradley, defendido por DiVincenzo. Otra vez Bradley. Entra su segundo tiro. Ha empezado bien, con 2 de 2. Menuda exhibición con el pase. 8 de sus 10 últimos puntos han sido asistidos. Se conocen a la perfección. Están pasando el balón muy bien en ataque y siempre encuentran al jugador desmarcado. Bledsoe con el balón. Lleva ya 14 puntos. 6 en el reloj. Corver. De 3. Eric Bledsoe. Sabe perfectamente lo que hay que hacer para remontar. Posición exterior para Bradley. Huracán. Vale la canasta en el empate. Dispondrá de un tiro libre. Está haciendo sentir su presencia en la primera parte, Sixto. De momento está siendo muy eficaz. Aquí tenemos a DiVincenzo. Si analizamos su aportación ofensiva, promedia casi 8 puntos por partido. Giannis Antetokounmpo la hunde para abajo. Huracán. Y vale la canasta. Su capacidad anotadora en este partido ha sido impresionante. La juega Bledsoe con 17. La bombea para un alley-oop. Giannis Antetokounmpo. Los Lakers con el balón. Anota apoyándose en el tablero. No se le puede reprochar su aportación al equipo. Ha anotado bien. No, no, tío. Y la canasta es de Korver. Estoy seguro de que firmarían más tiros como este. El balón le llega a James. A la zona. Robo de Antetokounmpo. Bledsoe. Será la cuarta vez que visita la línea en este partido. Primer tiro libre dentro. Me está gustando la manera que tiene de poner en problemas a la defensa. Anota ambos Bledsoe. LeBron con la bola. Lleva ya 8 puntos. Bledsoe fuerza el 2 contra 1. Y balón para nadie. Habrá salto entre dos. ¡Quita para allá, hombre! Empezará a jugar Milwaukee. El balón le llega a Korver. Antetokounmpo. Bledsoe. Se juega la bandeja, aro pasado y anota. Me parece que han mejorado mucho en ataque en este segundo cuarto. Ya están tirando por encima del 50%, lo cual es una gran mejora. Vamos a ver si ahora acompañan con la defensa. James. Le defiende Korver. Huracán. Canasta. LeBron ha sido el autor de la asistencia. Está empezando a calentar la muñeca desde fuera. Dos triples más que se suman al que consiguió en el primer cuarto. 8 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. DiVincenzo. Le han quitado el balón. Opera por la izquierda Bradley. Huracán. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Lakers. Está trabajando muy bien desde el perímetro. Una puntería espectacular. El balón le llega a Antetokounmpo. Tapón de McGee. Y la recupera. Y se acabó la primera mitad de un partido bastante desequilibrado. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Están siendo implacables. Volvemos enseguida. Y no ha habido mucha emoción en la primera mitad, pero quizás al banquillo
Y salimos. Empezará a jugar Milwaukee. Cuidado que tenemos. Uno contra Antetokounmpo. No tiene éxito. Davis en defensa. Green opera por la izquierda. El balón le llega a Davis. Huracán. Canasta. Davis ha sido el autor de la asistencia. Ha sido toda una pesadilla para sus rivales. Se ha comido a todo el mundo. Aquí tenemos a Thor. Antetokounmpo contra dos rivales. López. Los Bucks fallan una vez más. Parece que el cambio de canasta les ha venido mal. Han fallado sus tres primeros tiros. Al lado derecho. Otra vez James. A la zona. Sigue otra asistencia. La química de estos jugadores es impresionante. Qué bonito, qué bonito. No para de buscar a sus compañeros. Qué bonito, qué bonito. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Es la segunda vez que acude a la línea esta noche. El tiro libre no entra. Bien, bien. Convierte el segundo desde la línea. Será balón para los Lakers. Solo han encajado un tiro libre en la segunda mitad. El balón le llega a Howard. Huracán. James en el exterior. Bledsoe fuerza el 2 contra 1. Huracán. Y otro triple para los Lakers. Otro triple abierto. Deben hacer algo para cerrar todos estos espacios en el perímetro. De las 5, estas 3 han sido triples libres de marca. Es normal que se te escape alguno de vez en cuando, pero nunca 3 seguidos. Y se interponen. Parecía que iban a intentar un alley-oop. LeBron por la derecha. Al interior. Huracán. Le defiende Bledsoe. Dentro, vuelve a acertar. Pero bueno, lleva 50 puntos. Menudo espectáculo. Todavía no se han cumplido los 2 minutos y medio de este tercer cuarto. Llega Bledsoe con el mate. Será balón para los Lakers. Lo ha tocado. Antetokounmpo con el balón. Le sale al paso Davis. Desde lejos. ¡Ah! Y Vincenzo. Enchufa de 3 puntos. Corrió hacia la línea de triples y con la defensa aún ajustándose pudo tirar sin oposición. Otra posesión, otra asistencia. Esta es su asistencia número 20. 20. ¡Tremebundo! Está haciendo un gran trabajo dirigiendo el ataque. Y no entra. Cuelga la bola. Giannis Antetokounmpo la hunde para abajo. Y entra otra más. Impresionante. 52 puntos en su haber. Casi hace que parezca sencillo. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Tercer cuarto. Pero Yayo. Con 3 minutos y medio cumplidos. Antetokounmpo. Machaca. Es muy rápido. Cuando va por el mate es como intentar parar un tren. Y el primero entra. Los Lakers van a hacer un cambio. Y anota, así que convierte ambos tiros. Y Milwaukee tiene la posesión. Ya han pasado 3 minutos y medio del tercero. Aquí tenemos a Davis. Lleva ya 8 puntos. Buen tiro de Green. Gran pase interior al... ¡Vamos, pico. Vamos! Empezará a jugar Milwaukee. Hill con el balón. Con 7 puntos. Los colegiados dicen que ha sido huracán. ¿Pero qué dice? Será la quinta personal. Se le ha acabado el partido debido a las faltas. Me alegro poder volver a ver ese tapón móvil One. ¡Qué pedazo de jugada! Pero por favor, ¿qué tapón? Los amantes del juego defensivo deben estar que no caben del gozo. Hill encima
encima del poste alto. Estaba cerca del aro y creí que tenía suficiente espacio para enchufar esa. Envía hacia adelante. ¡Mate de Kuzma! Muy bien. El ataque han ido a por todas. Y les ha salido bien. Hill con el balón. Muy presionado. El balón le llega a Todd. Y vuelven a fallar los Bucks. Y le toca a los Lakers. Davis, cubierto por Williams. Tira a canasta. Otra vez en los Lakers. Está jugando muy bien y ha anotado todos los tiros que ha lanzado en este cuarto. Y aquí está Antetokounmpo. Lleva ya 28 puntos en este partido. ¡Dios! ¡Antetokounmpo! ¡Machaca! ¡Qué gran rapidez la de este jugador! Cuesta horrores defenderle. Adentro, Howard. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Se la pitan a Giannis Antetokounmpo. Va a intentar su... James. No lo controla nadie. Los Chayo. Dicen que ha sido Antetokounmpo. Es su quinta falta. Una más y te va a la calle, guapetón. Le llega el balón a McGee. Huracán. Dentro. Tremendo. Este partido tiene su nombre escrito Cristo en mayúsculas. Un auténtico fenómeno, una masacre ofensiva. Me lo sé de memoria. Posición interior para Antetokounmpo. Cubierto por Morris. Mal tiro de Antetokounmpo. Y convierte la bandeja. Llevan una racha impresionante gracias a su movimiento de balón. En los cinco últimos ataques han no se me escapa. Manera de distribuir el balón. Bledsoe. Intenta poner fin al parcial. Toma, para ti. Defiende Bledsoe y llega McGee para machacar el aro. La jugada desde el saque ha sido perfecta. No se podía haber planificado mejor. Y Milwaukee tiene la posesión. La juega Antetokounmpo. Lleva ya 36 puntos. Seis segundos de posesión. Mate de Giannis Antetokounmpo. Está siendo extraordinariamente eficaz y productivo, pero no puede hacerlo todo él. Huracán. Tira antes de que suene la bocina, pero no entra. ¡Ah, qué pena! El tercer cuarto. Tienen una gran ventaja. El partido parece decidido. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Han abierto una gran brecha en el marcador. Enseguida volvemos a conectar desde el Pfizer Forum. Y paramos un instante para ver nuestra asistencia del partido de la mano de State Farm. Este jugador ha demostrado que hay un base dentro de ese cuerpo tan grande. Un excelente pase. Es un pase magnífico independientemente de su procedencia. Pero cuando lo ejecuta un jugador interior, siempre luce más. Tenemos el último cuarto por delante. A ver qué acción nos traen estos dos equipos. James por la izquierda. Saca para Morris. El balón le llega a Bradley. A la zona. Uno para uno. Bledsoe con el balón. Entra la bandeja a tablero. Ya ha hecho mucho para ayudar a su equipo, pero si quieren remontar parece que va a tener que hacer más de lo habitual. Aquí tenemos a Morris. 25 asistencias. Esto sí que es generosidad. Parece Scott Skiles repartiendo asistencias. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Para los Bucks. Entró para. El balón le llega a Korver. Bledsoe. ¡Ah! Y el mate es de Bledsoe. Vale, me he picado. Aquí tenemos a James.
James. Huracán. Le defiende Bledsoe. La mete. Su ataque se ha visto muy beneficiado por su juego de pase. Y ya llevan 10 puntos seguidos gracias a asistencias. Impresionante. López progresa. Los colegiados dicen que ha sido Huracán. Se acabó su participación. Ha quedado eliminado. La buena noticia es que el partido ya está ganado. Es mejor que se siente y que descanse. Ya hemos superado el primer minuto de juego del último cuarto. ¡La mete! Así se hace. Gran movimiento de balón. El balón es para los Lakers. Tengo que subir la defensa porque me están machacando ahí. Waiters. Entra desde larga distancia. No sé qué habrá pasado en el vestuario. Victoria fácil para los Lakers. Llegar al pabellón del rival y dominar como lo han hecho esta noche dice mucho de este equipo. No necesitan cocina casera para sentirse como en casa. Espectacular actuación en todos los aspectos. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel. Bien, bien. Equipo, yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. Hasta otra. Vamos, insignia, organización. A ver. Finta y pase, tiro, parada, continuación, indicador. Me queda 5, ¿eh? Vamos, este. Progresión. No. Voy a subir este manejo de... Vale, este. Venga. Manejo de balón. No. No. Jugamos en casa. Amarillo. A signature challenge. Ready and waiting for you right now. Season 2 will also have new agendas featuring some of the best performances from up-and-coming players in the league, such as Luka's NBA debut and Ja Morant's first 30-point game. Los Nuggets. Este será mi último partido, ¿vale? Y lo dejamos. Espera un momento. Disculpen. Y mañana, sobre las 4 o cosas así, hago lo de stream, pero nos vamos a matar zombies, ¿vale?
mañana. Y después, por la noche, seguramente no sé qué juego haré. Pero por la noche, a las 8, comenzamos el segundo directo, ¿vale? Y ahí llega la estrella. Frank Vogel. Ay, perdón. Gracias por ver la NBA aquí en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Y es hora de... Vamos a empezar el partido. Ganan el salto inicial los Lakers. Mira, muy bien. Primera asistencia del partido. Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Aquí tenemos a Dosia, cubierto por Green. Jokic. Atrapan el rebote los Lakers. Al centro. Es demasiado bajo para ser pivot, pero que pase con una gran capacidad de salto. Y para adentro. La juega Morris. Posición exterior para Porter. La ha rozado. Danny Green recupera la posesión. Se eleva y zanja el contraataque. ¡Upa! De Órdago. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. Morris. Tapón. Taponazo de Howard. Posición exterior para Porter. Otra vez Jokic. Por encima de Green. El rebote ofensivo. Le llega el balón a Dosia. No anota de tres. Están tratando de sacudirse los nervios iniciales. Llevan 0 de 5. ¡No! Roba ese balón. Y aquí está Morris. Adentro. Jokic. Con el tiro hacia atrás. Sale después de pegar en la parte trasera del aro. Huracán. Balón desviado. ¡Ah! ¡Qué chapa me acaban de hacer! Dosia. El tapón es de Green. Parece que los Nuggets tienen la posesión. Vamos a ver de nuevo ese alarde de buena defensa con el tapón móvil One. Es fundamental empezar defendiendo así de bien. Así es como se marca el camino a seguir. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Será de Dwight Howard. Framo, cómo se cabrea con esa falta. Venga, falla, falla, por favor, falla. Falla, falla, falla. No falla.
Falla, falla, por favor. No falla. Por partida doble desde la personal. El balón será para los... Toma, para ti. Entra y anota la bandeja a tablero. Así se ejecutan las jugadas de saque. Buen tiro. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Otra vez Morris. Lanza desde 4 metros y entra el tiro. Le adelantó el pase para que su compañero corriera hacia el balón. Ya han transcurrido poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. James vale la canasta y le han hecho falta en el tiro, así que irá. Sí, señor. Personal. Oportunidad de jugada de 3 puntos. Va perdiendo Denver. El balón le llega a Porter. ¡Dentro! Tan cerca del aro no va a fallar. No, la defensa debe ser más dura para impedirle que se haga con una posición tan clara. Howard. Le defiende Jokic. Davis con el balón. Huracán. Cubierto por Morris. Huracán. La canasta entra con algo de ayuda del árbitro. Están tirando muy bien desde el primer minuto. Si mantienen este nivel de acierto, es imposible que se les escape el partido. El balón le llega a Jokic. Y van a hacer 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. El primero acaba dentro. Perfecto esta vez desde la línea. Los Lakers van ganando. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. Están consiguiendo magníficos porcentajes desde la zona. Mira esta estadística. Llevan 5 de las 6 últimas canastas en la pintura, Anthony. Se están quedando solos. ¡Morris! El tapón es de Davis. ¡Han conseguido recuperarlo! Se esfuerza, pero las piezas no terminan de encajar para él. Al interior. Y convierte la bandeja a tablero. Gran ejecución en ataque. Están jugando un baloncesto muy inteligente. Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. El balón le llega a Jokic. Saca para Morris. Hecho una falta muy dura y dispondrá de... Joder, tío. Así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. No falla Morris. De 7. Toma. La zona. McGee machaca el aro. Si siguen jugando posesiones como esta, su pequeña ventaja aumentará sensiblemente. Está claro que jugando así solo pueden pasarles... De 9 puntos arriba van nosotros. Llega a Jokic. Otra vez Morris. Solo 5 segundos en el reloj. El balón queda suelto. Anthony Davis les quita el balón. Huracán. Sí. Oh, se me desconectó el... Salen en la zona. Llevan 4 canastas seguidas. Están siendo muy agresivos y la defensa está siendo demasiado pasiva para mi gusto. El entrenador de Denver pide un tiempo muerto. Se ve un poco lento, ¿no? Espérate un momento. Déjame refrescar la... la pantalla. Ahora juegan los Nuggets. Pierden por 11. El balón le llega a Jokic. Michael Porter en la banda. Saca para Morris. Desde la corona.
Atrapan el rebote los Lakers. Imagino que tendrá ganas de que acabe este cuarto. No consigue encontrar buenas sensaciones. Morris, dos contra uno. LeBron con el... ¡Mira! Le defiende Porter. Y llega ¡mi madre! Para machacar el aro. No podían haber comenzado mejor en ataque. Sí, se han dado prisa en conseguir una ventaja. Están anotando con confianza. Le llega el balón a Dozier. Aquí tenemos a Jokic. Le defiende Davis. Tapón de Davis. Está muy errático con el tiro en este cuarto. Debería tomarse un descanso. ¡Entra! Magnífico movimiento de balón. Los están destrozando con sus pases. Cada pase tiene sentido. Y sus 10 últimos puntos han llegado de asistencias. Están demostrando cómo se juega en equipo. Saca para Morris. ¡Mah! 5 segundos en el reloj. A la zona. Sabes que si apuestas por su pase no vas a perder el dinero. Le llega el balón a McGee. Adentro. El tapón. ¡Ah! ¡Taponazo! Bonito. Pero te. Porter. Cubierto por LeBron. Aquí tenemos a Dosia. ¡Ah! ¡Qué tapón me acaba de dar! James. Me gusta la defensa. No le dejaron llegar hasta el aro con esa bandeja. ¡Dentro! Bien. Juego interior. Están acumulando puntos gracias a sus buenas acciones en la zona. Me está costando, ¿eh? Está costando. El balón le llega a Jokic. Usa el tablero para defender la bandeja. 5 fallos para él antes de anotar esa. Debe alegrarse de que por fin le entre una. Huracán. Y la bandeja entra. Su racha está siendo buena. La clave está en los puntos que han anotado en la zona. Entran como Pedro por su casa por la pintura. Posición exterior para Morris. ¡Vas! Es su especialidad. Aprovecha todos los regalos que le hace la defensa. Al interior. ¡Oh, qué pase! Demostrando mucha solidez en ataque y en defensa. ¡Qué pase! Esta ventaja tan pronto. Posición exterior para Porter. Otra vez Morris. Millsap por la izquierda. Saca para Porter. Lanza el triple. Buena canasta. La asistencia fue de Millsap. Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de tres. Fuera en la banda izquierda. ¡Vamos! Ha lanzado deprisa. Ha empezado muy bien, anotando 5 de sus 7 primeros tiros. El entrenador de Denver pide un tiempo muerto. Vamos, venga. Con el balón Denver. 14 puntos de diferencia. El balón le llega a Morris. ¡Con la bomba! Dispondrá de su tercer y cuarto tiros libres de la noche. El 89% de porcentaje de tiros libres le coloca entre los mejores. ¡Venga, a cambiar! Huracán. Cubierto por Barton. ¡Buah, pero tío! ¿Qué pasa hoy? Aquí tenemos a Dosia. Aún está buscando su primera canasta. ¡Porter! Gran acción defensiva de Kuzma. Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. ¡Excelente defensa! ¡Huracán! ¡Vale el triple! Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Remontar este partido se pone cuesta arriba. Y por lo que hemos visto hasta ahora, es bastante improbable que suceda. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Kyle Kuzma suma una falta. Por ahora lleva 2 de 2 desde la línea. No fue a la línea de tiros libres en todo el primer cuarto, pero está siendo ahora más agresivo. Ahora juegan los Lakers.
consigue anotar mientras pitan falta. Va a la línea de personal para sumar un punto más. Hoy está destacando con la distribución del juego. La estadística de asistencias no miente. Los Nuggets lo están pasando mal. No, tío. Progresa Barton. Tapón de Howard. El balón le llega a Kuzma. Huracán. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Lakers. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. Aquí tenemos a Dosia. No ha inaugurado aún su cuenta particular. 6 en el reloj de posesión. Grant progresa. Defendido por Kut. Muy buena acción. Consiguió un poco de espacio y soltó la muñeca. Huracán. Cubierto por Barton. Anota la bandeja pese a la defensa de primera. Estoy seguro de que les ha gustado su actuación. Está jugando muy bien. Con esta falta superan el bonus cuando apenas ha pasado tiempo. Van a tener que ser más cuidadosos en defensa o acabarán regalando demasiados tiros libres. Son su tercer y cuarto lanzamientos libres del partido. Dentro el segundo tiro libre. Huracán. Cubierto por Barton. Huracán. Y vuelven a... ¡Oh, qué bueno! Exterior. Están siendo los protagonistas de esta racha. Y siguen bombardeando a la defensa, que está demostrando su incapacidad para pararles los pies. Porter. Canasta, la número 5 para él. Su serie hoy es de 5 de 8. Está muy acertado hoy. Deberían buscarlo un poco más. Y aquí tenemos a los Lakers. Huracán. Cubierto por Barton. Desvía el pase. Huracán. Y la asistencia de Howard acaba en canasta. Otro tiro exterior abierto que acaba en canasta. No está mal. 3 de sus 5 últimas canastas han sido desde más allá de la línea de 3 puntos. Aquí está Barton. Tiene al defensor en la cara. Rebotea y anota gracias a su colocación. Esos puntos en segundas opciones pueden acabar siendo muy importantes. El balón le llega a Caldwell Pope. Ha salido fuera, le toca jugar a Denver. Han regalado el balón. No se suele extraviar ese tipo de pases. Y Denver tiene la posesión. Y aquí está Barton. Barton con el mate. Huracán. Cubierto por Barton. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. ¡Dentro! Aquí tenemos a los Nuggets. El balón le llega a Grant. Porter. Es que... Triple Barton. El rebote será de Kuzma. Hogwarts. Cubierto por Barton. Triple muy lejano. Barton. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por un momento parecía que se iba a ir al descanso sin anotar, pero ha vuelto a la vida. El balón le llega a Porter. Y le cae un gorro. El balón sale del campo. Denver conservará la posición. Hay que tener cuidado con las faltas, ¿eh? Y aquí tenemos a Denver. Dosia. Posición exterior para Barton. 5 para tirar. Muy mala racha. No hacen más que tirar, pero no entra nada. Caldwell Pope. Otra vez en los Lakers. Pasan bien el balón y sacan mucha ventaja con los puntos obtenidos gracias a las asistencias. Así es como se saca de quicio a una defensa. Los pases son más difíciles de defender. ¿A
Aquí tenemos a Dosia. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Huracán. Cubierto por Barton. Otra vez Howard. Morris se mueve por encima del poste alto. Huracán. Dos puntos más para los Lakers. Parece que su gran labor en el primer cuarto está impulsando su juego en el segundo. Les está costando mantenerse en el partido. Vamos a ver si lo solucionan en esta jugada. No pueden seguir fallando. Posición exterior para Porter. ¡Ah! ¡Me engañó! Y llega Barton con el mate. Replica con un mate potentísimo. Recógete el bollo que se te cayó por ahí. Recógete el ombligo, muchacho. El balón le llega a Grant. Fonle. Otra vez Grant. 5 segundos de posesión. Barton. Suma su cuarta canasta en este partido. 4 de 8 en el tiro. Puede que remonten solamente gracias a él. Menudo cuarto está realizando. El balón le llega a Morris. Howard con la bola. Consigue la canasta. No necesitó entretenerse para recibir. El pase venía medido al espacio. Aquí está Barton. Con 12 puntos. Aquí está Fonle. Mate de Y aquí tenemos a los Lakers. El balón le llega a Morris. La bombea para... ¡Toma! ¡Para adentro! ¡Caracola! Y aquí está Barton. Terminó su último partido con 13 puntos. Barton, me cago en... ¡Chacho, tío! Su tercera falta hasta el momento. Estamos dentro del bonus, así que habrá 2 tiros libres. A ver... 3 faltas, fue. ¡Ay, yo me! ¡Joder, golo! Morris, cubierto por Green. La juega Porter. Lleva ya 14 puntos. Morris en el poste bajo. Contra Green. No lo consigue Morris. Huracán. Culmina el contraataque. No es que los defensas se hayan dado mucha prisa en volver a defender. Al menos la jugada ha sido bonita. Con el balón Denver. Morris con la bola. Green se encarga de su defensa. Malone. La clava de 3 puntos. Están muy acertados con los triples. El balón. Toma. Llega Davis. Con la bola. Lleva ya 8 puntos. Tapón de McGee, pero rescatan el balón. Y lleva 1 de 1 en el partido desde la línea de personal. Este año ha mejorado en cierta medida en los tiros libres. Su porcentaje ha subido con respecto a la temporada pasada. Anota ambos desde la personal. 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Huracán. Vale la canasta y le hacen falta. Serán 3 puntos y convierte el tiro libre. Gran pase para asistir la canasta. Sí, Anthony. Y 10 de sus 12 últimos puntos proceden de asistencias. ¡Dentro! Han fallado tiros libres en este cuarto. Y espero que no les demos el gafe. Vamos a ver cuánto dura esta racha. Han metido la mano. Hacia la banda izquierda. ¡Qué bonito! No tenía hueco, pero... Aquí tenemos a Morris.
El balón le llega a Jokic por encima de Davis. Pierden otro balón los Nuggets. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Y así acaba la primera mitad. Un monólogo por ahora. Me está costando, ¿eh? Mandan en el electrónico. Están dominando el partido. Nos vemos en el tercer cuarto después del descanso.36 puntos, 14 de asistencia. Bueno, he tenido mejores partidos que este. Tenemos por delante la segunda mitad del partido y la verdad es que hace falta una buena remontada para que podamos ver algo reñido. Y como no pase pronto, Huracán está dejando su marca en este partido. Ya lleva un doble-doble. De este tipo siempre suponen una inyección de energía para todo el equipo. Está siendo espectacular, ha aportado muchas cosas al equipo y ahora sus rivales van a sufrir para pararle los pies. Oh, sí, señor. Apenas cometen errores, ni en ataque ni en defensa. Este partido les va a proporcionar muy buenas sensaciones de cara al futuro. Están exhibiendo un baloncesto muy completo. Le llega el balón a Dosia. Jokic encima del poste alto. Aquí tenemos a Millsap. Dosia. Yo no fui. Falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. No convierte el tiro libre. Y el segundo tiro libre entra. Será balón para los Lakers. Davis. Una vez más, otra asistencia. Con esa van 15 asistencias. Lleva todo el partido un paso por delante de la defensa. Posición exterior para Morris. Tapón de Green. Salen mal del descanso, 0 de 3. Finaliza en el aro gracias al pase certero. Le ha habilitado a la perfección con ese pase. Mira qué estadística. 3 de sus 5 últimas canastas proceden de asistencias. Así se mueve el balón. Al centro. Dosia machaca el aro. Tercer cuarto de este partido con 1 minuto y medio ya jugado. Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de 3 puntos. Dentro. Y le toca a Denver. Trata de coger el ritmo. Hierra el tiro. LeBron ha estado muy atento para defender. Han conseguido una ventaja cómoda controlando los tableros. Su entrenador debe estar contento de que su equipo haya cerrado tan bien los rebotes. Hay mucha disciplina ahí. Lo cierto es que llevan una buena racha en este tercer cuarto. El tercer cuarto es uno de los mejores momentos para dinamitar el partido. El balón le llega a Jokic. Por encima de Davis. Jokic se apuntará un fallo. No ha sido capaz de encontrar su juego. Van a tener que depender del acierto de otros jugadores. Consigue otra asistencia. Otra asistencia más. A este paso va a perder la cuenta. Ya estamos en el tercer cuarto. Apenas han pasado 2 minutos y medio. Le llega el balón a Dosia para acabar con la racha. Vaya de nuevo Denver. Zona. Vale la canasta y tiro libre adicional. Irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Están consiguiendo penetrar en la defensa para anotar en la zona. Y por eso han encadenado esta racha. Si te acercas tanto al aro, anotar es mucho más fácil.
Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. ¡Jokic! Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Dos tiros libres que vamos. El primer tiro libre entra. Ese tiro no entra. El tiempo sigue pasando. Ya van 3 minutos de la segunda parte. Anota el tiro, James. Es el tipo de rendimiento en ataque con el que sueñan los entrenadores. Vaya manera de comenzar el tercer cuarto. Tiene el balón Porter. Defendido por James. Ha convertido 3 de 4 desde la línea. Y con su promedio actual de tiros libres, que es del 87% esta temporada, les encanta que acuda a la línea de tiros libres. Es un aspecto de su juego en el que ha sido bastante regular este año. En cesta ambos. Empezarán a jugar los Lakers. Con una defensa que solo ha permitido 6 puntos en la segunda mitad. Si echamos un vistazo a las estadísticas, tienen una gran ventaja en el juego interior. Han atacado mucho la zona y los tiros cercanos les han entrado. El balón le llega a Jokic. Lanzamiento hacia atrás. Rebote ofensivo. Taponazo de LeBron. Hemos visto que la ventaja de la que disfrutan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido. Hay que felicitarles por su esfuerzo. Vamos a felicitarles. Es una prueba de que, además del talento, el trabajo duro también rinde sus frutos. Aquí tenemos a Dosia y usa el tablero. ¡Joder! En la bandeja. Un pase muy bonito, justo donde debía. Huracán. Otra canasta más. Pero bueno, lleva 50 puntos. ¡Menudo espectáculo! ¡Dentro! Posición exterior para Porter. ¡Envía un alley-oop! Convierte la bandeja. Su contribución ha sido valiosísima. Ha estado ahí cuando lo necesitaban. Le llega el balón a Dosia. Y aquí está Porter. Morris por la derecha. La suspensión desde el ala no entra. LeBron en el perímetro. Convierte el tiro de 3. Están encajando un montón de triples. Sí, es difícil defender todo el perímetro cuando tu rival está enchufado. Pero ahora no les queda otro remedio. Los colegiados dicen que ha sido Huracán. Será su cuarta falta del partido. Deben andarse con cuidado. Están a una falta del bonus. No les interesa regalar tiros libres en lo que queda de cuarto. ¡Morris! ¡Chacho! Falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. Es la tercera vez que acude a la línea de personal. Anota el tiro libre. Lo tienen todo bajo control. Les está saliendo todo lo que intentan. Y entra, anota el tiro e irá a la línea de personal. Ha jugado como si tuviera algo que demostrar hoy. Aquí está Barton, con 18. El balón le llega a Malone.
Aquí está Barton. Lanza de tres. El rebote cae en las manos de Anthony Davis. Gran ventaja con los rebotes y en el partido. Este equipo se encuentra muy cómodo. Están jugando a placer y la diferencia de rebotes es abismal. Da la impresión de que son más altos y mucho más fuertes. Aparcó en la zona y le caen los tres segundos. Si quieres crear y mantener una buena inercia, es fundamental no cometer errores. Exacto, Jorge. Será interesante comprobar si al final lo consiguen. Huracán. Y anota la bandeja a tablero. Menudo cuarto. Será mejor que se aprovechen de él tanto como puedan. 6 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Millsap por la izquierda. Falla tras pegar en la parte izquierda del aro. Contraataque. Claro, el pop de tres. Clava la suspensión lejana. Que sea un contraataque no te obliga a tirar desde la zona. La defensa se olvidó del perímetro y lo acabó pagando. Posición exterior para Barton. Hacia la zona exterior izquierda. Tira para acabar con el parcial. Y se acabó el cuarto. Gran defensa para desbaratar la última posesión. Y ya han pasado. Vamos a echar un vistazo a la asistencia del partido que nos presenta State Farm. La de esta noche ha sido una decisión fácil. Observad la precisión del pase. Le sirve el de plata. Sí, el servicio de habitación es perfecto. Gran asistencia. Último cuarto por disputar. A ver si se gesta la remontada o se repite lo mismo que hemos visto antes. Lo ha vuelto a conseguir. Sensacional. 60 puntos. Este muchacho es imparable. No tenían nada que hacer contra él. Y el tiro no entra. Me he fallado uno, coño. Y entra a canasta aprovechando la asistencia. Metió el balón al centro de todo el meollo, pero llegó justo a las manos del destinatario. Le llega el balón a McGee. Decide tirar. Llega Barton para ayudar. Toma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. La juega Grant. Bates dio, defendido por McGee. El balón le llega a Barton. ¡Ah! Acierta con la suspensión desde la línea de tiros libres. Encontró un espacio cómodo entre la zona y la línea de tres y no perdonó. Nuevo dentro. Menuda avalancha. 62 puntos. 62. Increíble. Una actuación memorable hasta ahora. Ahora juegan los Nuggets. Aquí está Millsap, defendido por Kuzma. Aquí tenemos a Grant. Posición exterior para Barton. ¡Clava el triple! Le están empezando a entrar los tiros desde el perímetro. Es el segundo triple que anota después del descanso. Minuto y medio que ya se ha jugado en este último cuarto. Y McGee tiene piedad. Y aquí tenemos a Denver. Y aquí está Barton. Aquí tenemos a Craig. El balón le llega a Millsap. Gran acción defensiva de Kuzma. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dos. ¡Anota! ¿Qué clase tiene? Una bomba perfecta. Y un pase perfecto. La juega Barton. Qué bonito, qué bonito. Estamos jugando bien. Estamos resistiendo a no hacer. Estamos en el último cuarto. Ya han pasado 2 minutos y medio. Tapón. Chapón. Chapa, chapa. Te hice una gran chapa. Defienden los Lakers. Barton. Tapón de Morris. Y salen corriendo. Saca hacia adelante. Le ha llegado el balón en el sitio ideal para anotar la bandeja. Mueven bien el balón. 8 de sus 10 últimos puntos han sido en canastas asistidas. A los entrenadores les encanta la generosidad y el trabajo en equipo.
Barton de tres. No logra el objetivo. Ahora los Lakers organizan la jugada. El balón le llega a Waiters. Otra asistencia. Otra posesión, otra asistencia. Sabe compartir el balón. Siempre encuentra libres a sus compañeros. Dios. Aquí tenemos a Cray. Bates Diop, cubierto por Caldwell Pope. Waiters le roba la cartera. Huracán consigue 2 puntos con la bandeja. Han encajado 10 puntos seguidos en la zona. Como no rectifiquen, les va a caer una buena. Deben defender más dentro, aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro. Al interior. ¡Ah! ¡Tremendo mate a una mano! Donde vio el hueco, puso el balón. Estamos en el último cuarto del partido con el minuto 4 por cumplir. Adentro. Cray. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Estoy aguantando. Y enchufa el primero. Los Nuggets van a hacer un cambio. Y anota ambos. Al exterior a la derecha. Huracán. Venga, va. Tras rebotar en la base del aro. Magnífico trabajo en equipo. Otra canasta fácil. Menuda coordinación. Llevan 5 asistencias seguidas. Gol progresa. No consigue anotar el triple. Dicen que quien domina los tableros gana el partido. Y ellos han controlado los rebotes completamente. A ello deben la gran ventaja de la que disfrutan. La defensa les está permitiendo manejarse en la zona con total impunidad. Mira qué estadística. 10 de sus últimos 12 puntos proceden de la pintura. Barton machaca. A la zona. Morris. Defiende Grant. ¡Dentro! ¡Vale la canasta! De los dos equipos, ellos han optado por los tiros de media distancia. Sí, se están centrando en conseguir buenas posiciones de tiro. El balón le llega a Ball. ¡Barton! ¡Will Barton! La hunde para abajo. Al interior. ¡Morris! ¡Vale la canasta! Le han hecho falta y podría conseguir jugada de tres. ¡Al banquillo! Joder. Huracán. Defendido por Millsap. Y anota. Menudo cuarto está realizando. Es imparable. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Jokic tiene el balón contra Cook. 6 segundos de posesión. Tira desde 4 metros. Será canasta de Jokic. Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. Estos jugadores mueven el balón maravillosamente bien. Se están mostrando muy generosos. Es todo un espectáculo, solo piensan en el bien del equipo. ¡Dentro! Todo le entra y sigue con un 100% de efectividad en este cuarto. Barton por la derecha. Taponazo de Howard. Parece que los Nuggets conservarán la posesión. Denver probará con otros jugadores. Aquí tenemos a Morris. Finaliza con fuerza a 2 manos. Huracán. Menuda respuesta, le devuelve el mate. Ha salido del vestuario completamente enchufado. Gran segunda parte la suya. Morris con el balón. Tras la línea de 3. Recuperan el balón. Mate de Ball. Esto sí que es generosidad. Parece Scott Skiles repartiendo asistencias. Posición exterior para Morris. Fonle anota apoyándose en el tablero. Esa asistencia vale dinero.
tienen el partido controlado. Pero no deben caer en la complacencia. Huracán se mueve bien en el poste bajo y convierte. Chicos, hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. ¡Triple va! ¡Oh, se apuntará un fallo! Será balón para los Lakers. El balón le llega a Morris. Y aquí está Waiters. Prueba desde la parte alta de la zona. Dos puntos más para los Lakers. Hoy apenas han necesitado a nadie más para ponerse por delante. Está capitalizando todo el juego ofensivo de los suyos. Morris con el balón. Tiene al defensor muy cerca. ¡Gol! Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Primer tiro libre dentro. Convierte ambos tiros desde la línea. Aquí tenemos a Cook. Howard por la derecha. Al centro. Morris. Morris. No se anda con contemplaciones. Y aquí está Morris. El balón le llega a Ball. Bates Diop. Fonle. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Será de Dwight Howard. Y el primero desde la línea entra. Anota los dos. La rozó, pero lo recuperan. Huracán. Y otro triple para los Lakers. Ventaja de dos dígitos sin apenas tiempo. Parece decidido. Sí, ya no hay nada que hacer. Basta con dejar pasar el tiempo y no perder balones. Posición exterior para Morris. No consigue anotar. Howard en defensa. 9 segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido. ¡Y el tiro entra! Otra puñalada y creo que esta ya es fatal. Eso es, han cerrado el partido de forma convincente. Esto ya está acabado. El balón le llega a Ball. Aquí tenemos a Bates Diop. Trey, defendido por Cook. Solo 5 para tirar. El tiro de Craig es bueno. Se juega el triple. Y otro triple para los Lakers. Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina. Victoria fácil para los Lakers. Y el resultado del partido nunca estuvo. Pues te he dicho. Esta noche sin duda han dado lo máximo. En cuanto se fueron en el marcador, no aflojaron y se aseguraron de que no los alcanzaran. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros. Dificultad All-Star. Iniciación, me quedan 24. Vale, lo dejamos aquí. Vamos a hacer un hosteito pequeñito. Vale, vamos a hacer un hosteo mañana. Mañana más zombies, ¿vale? No, mañana. Mañana cambiamos de zombie. Y por la noche el FIFA. El FIFA o otro juego, ¿vale? A ver quién tenemos aquí.
Os voy a dejar con Kibo-san, ¿vale? Que está jugando World Warcraft, ¿vale? Vamos a hacerle un hosteíto pequeñito, ¿vale? Pasaos bien con él. Un buen compi. Y os dejo con Kibo-san. Muchísimas gracias a José41, a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana en otro, en los zombies, cazando zombies, ¿vale?